Ven, póntese. Cuatro. Ahí. Erling Saúl, este es un programa exquisito musicalmente. Y con unos talentos jóvenes, mira, sin presencia. ¡Extraordinario! ¡Wow! Yo tengo un tumbado, ¿eh? Un banquete. Si no, José, Pedro, Juan, ¿cómo es? Ese tumbado. El tumbado de lo que viene. No, ese tumbado es lo que vamos a escuchar ahora. ¡Ah! Vamos a escuchar ese tumbado. Aquí, que está en Luna Llena. Conversemos un poquito de tu trayectoria, tu música. ¡Wow! ¿Por qué la flauta? Bueno, yo te diría que esa historia es muy peculiar, porque yo pienso que yo no elegí la flauta, sino que la flauta me eligió. ¡Ay, qué lindo! Yo vi un concierto
de Don Johnny, en paz descanse, que estaba viendo mi tío en la casa e invitaron a un flautista y a un tamborero. El flautista era puertorriqueño, el tamborero era dominicano. Que muchos años después me di cuenta que uno era un amigo mío, que yo no sabía que era él, y otro era un flautista que yo sigo mucho. Y los invitaron a tocar Noche de Paz en Palm Beach, el flautista puertorriqueño tocando la flauta y mi amigo tocando la tambora. Yo tenía como 5 o 6 años, yo no entendía nada de eso. Simplemente yo vi la televisión y yo dije, yo quiero eso. O sea, yo no entendía que era una flauta, yo no sabía lo que era la música. Simplemente yo lo vi, me llamó la atención y me atrapó. Mencionaste a Don Johnny Pacheco. ¿Tú eras seguidor de él, de su música? Sí, claro. ¿Y cómo te sentiste? Porque supe que estuviste en el In Memoriam, en los Premios Soberano 2021, en un especial. Bueno, mira, yo, gracias a Alfio Lora, que fue quien me presentó, me llamó para la oportunidad. O sea, al día de hoy yo no tengo palabras, ¿verdad? Porque yo decirte a ti que me llamen para un In Memoriam, haciendo el solo de flauta, donde la figura principal es un Johnny Pacheco, o sea, yo no sé cómo explicarte. O sea, es como, para mí, es como yo pudiera tocar mañana con quien sea. Y eso para mí, yo siento que es el trabajo más importante. ¿Dormiste que yo he hecho esa y que noche? Pudiera más. ¿Perdón? Que si dormiste esa noche. Tú sabes que no. Como la semana siguiente. Yo te quería preguntar, era, te estaba comentando que cuando a mí me envían tu reseña, yo no había visto tu foto. Y yo digo, esto va a ser un señor de 60 años más o menos, porque sí. ¿Cómo te ha dado tiempo de hacer tantas cosas siendo tan joven? Se comió un cubano de 60 años. Sí. Sí. Y decimos nosotros, relajando, porque tienes realmente el tumbado. Pero súper joven, además, para todo. Tu disposición para la flauta y esas inflexiones que haces muy de salsa, no, muy de guaguancó. De guaguancó, tú sabes, esas inspiraciones. Me dan Cuba por donde quiera. El Buenavista Social Club, así se dice. Sí. Hay mucho Cuba y mucho Puerto Rico. Decirles que todavía en ese momento donde yo tocaba, porque mi proceso educativo fue muy así. Okay. Y en el momento en el que yo consumía mucha música cubana, mucho Johnny Pacheco, mucho Néstor Torres, todavía yo no entendía más de la mitad. O sea, yo tocaba flauta, veía tutoriales en YouTube y escuchaba esa música y le daba para allá. Pero yo no entendía todavía muchas cosas. ¿Qué tú crees que le hace falta a nuestra música autóctona? Por ejemplo, merengue y bachata. Que la flauta le pueda agregar. Bueno, es una pregunta muy controversial realmente. Yo sé que sí. Me está comprometiendo. Me está comprometiendo. Porque conozco personalidades de aquí muy respetadas, cuyo nombre no voy a decir, que dicen que los ritmos, que los géneros no evolucionan. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero incluso quienes dicen eso defienden el merengue de hoy en día como lo conocemos. Tambora, guira, te pudiera decir que acordeón para llevarlo mucho más para allá atrás. Ajá. Pero el merengue no nació así. O sea, eso fue mucho tiempo después. Antes del acordeón había mandolina y antes de la guira había maraca. Pero ese es un merengue que ya no se hace. Claro. O sea, que los géneros sí evolucionan y el merengue que tenemos hoy en día ha sido el producto de la evolución de otra cosa. Exactamente. Entonces yo siento que podemos seguir explorando, podemos seguir evolucionando. ¿Alguna vez te has quedado sin pito y sin flauta? Bueno, mano, mira, es difícil, ha sido difícil. Más sin pitola. Un mensaje. Tengo entendido que has trabajado con muchísimas figuras, Fernandito Villalona, Cecilia García, entre otros. Un mensaje que uno de ellos te haya dado y que tú puedas también externárselo a otros jóvenes. Bueno, quizá no textualmente, tú sabes que nos sentamos así y me lo dijeron, pero tanto para cualquier joven dominicano como para cualquier artista, la perseverancia para trabajar tu talento se impone. Estamos en una sociedad donde se le da mucho, quizá mucho apoyo a otras cosas, pero el talento y la perseverancia están por encima de todo eso. Antes de irnos, si te llama un productor de música urbana, de dembow local, para que le meta una flauta a un dembow, ¿te lo pones? Claro que sí. ¡Ay, claro! El tipo está abierto. Abajo el ¿cómo se llama? El Pro Tool. Le va a quitar el trabajo al Pro Tool. Sí, bueno. No, nada de Fruity Loop. Al Cubase. Sí, Cubase o Logic. Logic. No.
flauta de verdad. Estuve viendo en tus redes sociales que tienes muchos videos, quizás algunos tutoriales a la gente que para que te siga. ¿Cuál es tu red social? Sí, arroba ese tumbao en todas las redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram. Ah, pero por eso ese tumbao. Ese tumbao. Mira, te agradecemos muchísimo que hayas venido y hayas aceptado esta invitación, porque tu música nos ha enriquecido. Y nos da esperanza en el futuro de la música. Sí, maestra. Nosotros seguimos con mucho más del contenido aquí en Luna Llena. No se despegue. Flauteame.